Sí, la verdad que por más que tuvieran chicos, jóvenes, hicieron un buen trabajo, creo, jugaron bien, propusieron, tuvieron las intenciones, por ahí casi nos hacen un gol y nada, bueno, como te digo, por suerte ganamos nosotros y ahora descansar un poco, que también han sido semanas difíciles con los viajes, con lo de Libertadores, todo, entonces descansar, recuperarnos y tenemos toda la semana para corregir lo que hicimos mal en este partido. Ahora, Pablo, te decía preguntar si es que no se va a poder mejorar. Sí, obviamente no nos vamos conformes porque no es como nos gusta ganar. Obviamente que nos gusta ganar, sea como sea, pero siempre con una buena idea de juego, jugando bien, proponiendo siempre. Creo que hoy fue un partido raro, veía al equipo un poco cansado, no sé si capaz el viaje, no sé, hay que revisar, pero no es la manera que nos gusta ganar. Y eso puede costar de alguna manera para pelear el título, ¿no? En otros partidos. Bueno, por ahí van a haber equipos con todo respeto, ¿no? Con un poco más de jerarquía que puedan hacernos más daño si damos estas ventajas como las dimos hoy, pero nada, tenemos tiempo para trabajar, para corregir. Llevamos dos de dos partidos y tenemos que darlo todo para conseguir esta clausura. Pero también preocupa el tema de la. Sí, obviamente que eso ha sido un tema todo el semestre. No hemos podido tener el equipo completo, creo que casi nunca, desafortunadamente, ¿no? Y a veces son cosas que escapan de lo muscular, por ejemplo, lo mío fue un tobillo, fue una patada, pues no es que se esté trabajando mal o algo así, porque eso lo escucho mucho que dicen que el preparador físico, que sale aquí, la verdad es que se trabaja muy bien, pero desafortunadamente han sido temas de rodilla, de tobillos, que son cosas que se salen de las manos del cuerpo técnico, así que realmente desafortunado no poder tener el equipo completo todo el semestre, pero bueno, ahí vamos recuperando. Ya hoy, gracias a Dios, pude volver yo. Gaby está muy pronto a volver, Gino también, creo que el rifle también está. Entonces, va a ser muy importante que estemos todos juntos otra vez. Pablo, hablabas La hace un última ya. poquito de los equipos que con más jerarquía podrían complicar. ¿Se vienen complicados para la próxima fecha? Sí, por fin, próximo sábado es un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien, viene representando bien al país internacionalmente. Tienen una idea de juego clara, juegan muy bastante bien a la pelota. Va a ser un partido complicado, creo que va a ser un partido muy importante para tomar una ventaja sobre ellos y poder asegurar esta clausura.